Vale. Eso no se lo vio venir el juego. Buenas. Estás leyendo el tema de la historia. Tiene pinta de que te lo estás planteando bien. Ya le daremos. Estaba leyendo por encima, no he contestado porque no tengo tiempo. A ver qué tal sale. Hombre, lo bueno es que ya tienes los puntos que no gustaron de la antigua campaña, ¿sabes? Que realmente fue simplemente el... una especie de... no sé si llamarlo falta de organización o... o un escrito muy concreto. Me atacarán en cuanto me vean. ¿Para meter bandidos? No pasa nada. Vamos a matar. No veo un carajo. No. Ah, yo sí dije los puntos que no me gustaban, ¿eh? Sí que es cierto. No sé. Yo hay puntos que nunca...
llegaré a entender, ¿sabes? Porque... Ay, me he dado cuenta de que en el grupo hay un miedo atroz a decir lo que uno piensa. Y no entiendo por qué. Y tú lo sabes perfectamente, que yo he sido hipercrítico contigo, tío. Y no hemos tenido realmente ningún problema. ¿Sabes? Y yo contigo te he dicho todo lo que he opinado, ¿sabes? Todo lo que me molesta y todo lo que no me molesta. Que yo creo que es lo más sano. Claro. ¿Qué cojones está la...? ¿Bajo? ¿Bajo dónde? No sé, me parece raro, ¿sabes? Yo que estoy acostumbrado a ser muy directo. Tío. ¿Por qué voy? Para que te hagas la idea. Igual. Lo de vuestro cumpleaños y tal, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle. Cuando dijiste, pues a mí no me apetece hacer esto. Que por simple organización, pues, si no quieres hacerlo, pues no estás en el grupo y así. A ti no se te peta el WhatsApp y se puede organizar todo bien. Se lió pardísima, tío. Que dije, que ya me acuerdo que dije, lo dije para mí, ¿sabes? En plan, para adentro, en plan, ¿pero estamos tontos? Si el chaval no quiere, por lo que sea, pues es cosa suya. Es cosa suya. Creo que me he bugueado. Vale. Tío, pero ¿por dónde coño hay que bajar? Pero... Pero, claro, pero es que en cuanto se lee tu mensaje de... yo no... Yo creo que ya no hace falta mandar el mensaje de... Vale, pues te voy a echar porque... De hecho, me parece más borde explicarlo. Porque es como que si lo explicas, que queda todavía más de... Pues como tú no quieres ayudar... ¡Vete a tomar por culo! No, simplemente es como, vale, tú no te apetece hacer esto. No pasa nada, de hecho. ¿Ahora en serio? ¿Por dónde coño tengo que ir? ¡Uy! A ver, tiene que ser algo de explotar, porque aquí hay explosivo. ¿Hay alguna pared o algo de esta de romper? Ok. ¿Qué está aquí?
Por aquí. Ya. Si yo lo supuse, sí. ¿Qué cojones? Sí, literalmente tuve que salir yo a decir, escúchame, pero si el chaval ha dicho que... Sí, el propio Joaco ha dicho que no. ¿Qué disparate, tío? Ya, imagino. Por eso te digo que es en plan... No sé, hay unos revés más raros ahí que hay veces que, te lo juro, digo... ¿Qué está pasando? De hecho, le tengo la broma interna a Bea, ¿sabes? Claro, dentro del grupo, con el único que yo he tenido problemas, entre comillas, ¿no? Por mi forma de ser y tal, ha sido contigo, ¿sabes? Porque tú y yo, sobre todo al principio, hemos tenido muchos rifirrafes. Y digo, manda huevos, que con el único, que en algún momento en lo que ya vamos hablando, con el único que he tenido más o menos algún problema, sea el que menos la lía, macho, el más coherente con estos temas. Manda huevos. También el contexto, ¿no? Un poco, porque como... A la hora de la verdad, hemos hablado más bien poco, hemos quedado más bien poco, solamente cuando... ¿Qué cojones es eso? ¡Ah, un zorrete! Cuando... hemos estado en el campo de Bea o en cualquier sitio así. Pues a la hora de la verdad, interacción no hemos tenido demasiada. Pero es que, a la hora de la verdad, eres el más racional, porque... Hola. ¿Tú qué te crees? ¿Que vives en Dark Souls o algo, gato? Estoy aquí, anciano. Cuéntame tu cuento. Hace poco, tres jóvenes vinieron a mí. Fanfarrones ahitos de alcohol y pecado. La muerte se había llevado a uno de sus compadres. Y se propusieron encontrarla y darle una lección. ¡Qué tontería! Los nórdicos no ansiamos controlar la muerte. La aceptamos. Sí, pero estos me lo exigieron de mala manera. Dinos cómo encontrar a la muerte. Los viejos la conocéis. No busquéis más, dije. Está bajo un gran roble en este bosque de aquí atrás. Y allí se dirigieron. Ok. Porque, no sé. Extraño que perdura como una pesadilla al despertar. Tirando por el bosque en el... Daré por hecho que es el roble que más... ¿Cómo decirlo? Como que hay un árbol concreto que destaca un poco, ¿no? Bueno, hay otro que destaca todavía más. ¿Será este el roble que decía el anciano? Muerte. De modo que el anciano se refería a esto. ¿Pero qué pasó aquí? Estrangulado. Esto no lo hizo un bandido.
El color de su pez indica que murió envenenado. ¿Qué estaría intentando alcanzar? Murió envenenado, pero no hay indicios de lucha. Lo ingeriría de forma inadvertida. A ver, la putada es que no puede haber mucho movimiento próximamente. Porque, bueno, no sé si te acuerdas, pero... literalmente... No existe la moto. La moto es un constructo social. Plata. Sin duda tuvo un papel importante en esta triste escena. Comida y bebida. Pero si buscaban a la muerte, como dijo el anciano, ¿por qué acampar aquí? Tres hombres encontraron un tesoro. Porque Bea y yo nos caímos de la moto. Dos de ellos se la jugaron al tercero. Pero este se les había envenenado. Ya había envenenado sus cervezas. El brillo de la piel es lo que convirtió a estos idiotas en asesinos. Al final encontraron a la muerte.